Hey, what's up, guys? Super grateful to be with you on this Sunday. Wanted to share a word of scripture with you today and how it helps me during this time when I kind of have a lot of just time to myself and get in my head. Satan really has a way of using my own failures to kind of trip me up and get myself focused really on my sin and how unworthy I am and how ungodly I am. And one verse in the Bible among many, but one in particular that helps me so much when I meditate on this is Romans 5, 6, 7 through 8. It says, "For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly." And, you know, when I feel like I need to be strong for God, this reminds me that I'm weak, and I need to be in that position of weakness and remember that while I was still a sinner, Christ died for me. And that it says, "For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man someone would dare even to die. But God demonstrates his own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us." And that's our God. He demonstrates his love for us by sending heaven's best, Jesus Christ, to die for our sins, to die on our behalf. Why? To rescue us from his own wrath. And when I think about that, that really sets me free from self-condemnation that the devil likes to use, because God won my battle and he's liberated me from that, and he's given me the righteousness of his son, so he's pleased. So I hope that helps you guys. And if you can, maybe meditate on that a little bit today and just pray that the Lord would fill your heart with freedom from that verse. Buenos días a todos, a la familia de la iglesia. Bueno, estamos agradecidos de estar con ustedes por este medio. Y bueno, solamente para compartir un poco de un texto que nos han dado, nos han infundido con aliento en estos días tan difíciles que estamos pasando ahora. Bueno, un pasaje que Chris acaba de mencionar es Romanos 5, 6 a 8, que dice, "Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." Y ahí tenemos una imagen clara de quién es nuestro Dios. Que él no esperó para que, bueno, él no esperó para que nosotros encontramos una manera o un camino a él. Él hizo el camino a nosotros. Él envió su Hijo cuando vino la plenitud del tiempo bajo la ley para redimir los que estaban bajo la ley. Y bueno, el texto nos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, así es nuestro Dios. Él envió su Hijo para morir por nosotros, aunque no merezcamos nada de Él. Entonces, bueno, este es el Dios que adoramos hoy y este es el Dios que vamos a alabar en este tiempo que tenemos juntos. Entonces, Nick va a orar por nosotros. Nick can pray for us. Y después vamos a cantar. We'll sing afterwards. Let's pray. God, I want to thank you so much for just who you are. You are so good, God, that while we were yet sinners, you demonstrated your love for us, that Jesus came and died on the cross. And last week, we celebrated Easter, but God, I pray that we celebrate that for all of eternity, that the cross was enough and that Jesus defeated death and that Jesus would be enough for us. And God, I pray as we worship that we would worship as a church, God, that we would worship in truth, God, that you would receive all glory, honor, and praise. God, I pray for those who are sick. God, I pray that you would heal them. God, I pray that those who are lonely, that you would be their father, you'd be their comforter, God, you'd be their friend. God, I pray for those who are just struggling, God, that you would just be enough. You are all things to the things that we need, Lord. And I just pray that we continue to seek your face, God, that our worship,
would be towards you and nothing else. God, I pray for any sinner in our lives that you would search our hearts, Lord. Remove any sin that's in it. God, that we can still confess to you and confess to our brothers and sisters and continue to show love to one another in this time. And though it may look different, that I pray that people would still see the love that you have for your people, Lord. In your name I pray. Amen. Amen. So we're going to start this morning by singing a song. It's called Somos el Pueblo de Dios. Vamos a cantar Somos el Pueblo de Dios para comenzar esta mañana. And this is a song taken straight from 1 Peter 2. Let's sing a song together. Somos el Pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamado para luchar. Somos el pueblo de Dios, tu sangre nos perdió, tu espíritu dio. Inside Out, desde mi interior, que tiene que ver con, bueno, amando a Dios con todo nuestro ser. A thousand times I've failed, so your mercy remains. Should I stumble again? Oh, I'm caught in your grace, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending.
Your glory goes beyond all things. Until heaven
came to live with me. To rescue like no other Savior, you are worthy. You are worthy of your name. You are worthy. You are worthy of your name, Jesus. When I speak, you cannot speak, you make no sound. I died for your accuser. Good, 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 good.
good, good, good. You are good, good. Muchísimas gracias por el hecho de que tú viniste por nosotros, mi Señor, que tú enviaste tu Hijo para rescatarnos de nuestro pecado. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Buenos días, familia de la Iglesia. Me alegra estar con ustedes de nuevo por este medio para estudiar la Biblia y para exponer a las Escrituras en esta mañana. Si tienen la Biblia, por favor, que vayan conmigo a Colosenses 2. Vamos a comenzar en el versículo 8 y vamos a estar repasando toda la sección a partir del versículo 8 hasta el 23. Y bueno, vamos a continuar en la serie de nuestro estudio en el libro de Colosenses. Bueno, yo creo que probablemente ustedes han encontrado Colosenses 2, del 8 al 23, así que déjame orar para que el Señor nos bendiga en nuestro estudio en esta mañana. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos. Yo te pido que tú, mi Señor, nos ayudes a entender tu palabra, que ilumines nuestras mentes para entender y aplicar la palabra correctamente a nuestras vidas, y que tu palabra nos cambies y nos transformes conforme a tu propósito, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el año 1863, Abraham Lincoln, quien era el presidente de los Estados Unidos en esa época, firmó un documento que llamamos, o que se llamaba, la Proclamación de la Emancipación de los Esclavos, que les dio libertad a todos los esclavos en todos los estados de los Estados Unidos. Esto
ocurrió en el tercer año de la guerra civil aquí en los Estados Unidos, que fue peleada precisamente sobre ese asunto de la esclavitud. La proclamación declaró esto, que todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes son y en adelante serán libres. Imagínate en esa época los humanos con dignidad y creados en la imagen de Dios, que eran la propiedad de otras personas, pero que fueron liberados, y de ese momento y adelante ellos quedaron libres bajo la ley de los Estados Unidos. Ahora imagínate en ese contexto y en esa escena, uno de esos libres, uno de esos libertos que había sido rescatado y liberado de su esclavitud, diciendo después: bueno, me prefiero ser esclavo, yo creo que me vuelvo a la esclavitud. Eso no tendría ningún sentido, eso hubiera sido ridículo, eso hubiera sido impensable. Bueno, un esclavo que ha sido liberado queriendo volver a su esclavitud, eso es impensable. Pero sin embargo, esto es precisamente como cristianos lo que tenemos la tendencia de hacer en nuestras vidas cristianas. Acuérdense de quiénes somos. Somos cristianos ahora, pero éramos esclavos, dice Jesús en Juan 8. Él dice: el que peca es un esclavo al pecado. Nosotros estábamos bajo el dominio de las tinieblas, bajo el reino de Satanás, bajo la maldición de la ley, pero por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en vivir una vida de obediencia completa, morir en nuestro lugar bajo nuestra maldición y resucitar de entre los muertos, y por la fe en Él, hemos sido rescatados y liberados de la esclavitud. Pero sin embargo, muchas veces y a menudo tenemos la tendencia de volver a la misma esclavitud de la cual Jesús nos ha liberado. Yo digo eso porque encontramos ejemplos de esto a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, podemos pensar en los israelitas que después de haber sido rescatados, después de ser rescatados y liberados de su esclavitud en Egipto, de más que 400 años, cuando Dios hizo un milagro, él envió plagas, hizo un milagro en partir el Mar Rojo, y ellos pasaron en la tierra seca y estaban en camino a la tierra prometida para estar ahí en una relación especial con su Dios. Ellos en el camino dijeron en varias ocasiones cosas semejantes a: necesitamos o debemos volver a Egipto. Imagínate, después de ser rescatados de su esclavitud, queriendo volver a su esclavitud de nuevo. Números 14:4 dice esto: ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Imagínate, eso es prácticamente escupir en la cara de Dios. Habiendo sido rescatados, queriendo volver a su esclavitud. Pero eso no es un problema que simplemente encontramos en el Antiguo Pacto. Encontramos esto también en el Nuevo Testamento, en que los cristianos fueron tentados en creer un mensaje que no era el Evangelio, y por ese mensaje ser esclavizados de nuevo. Bueno, Gálatas 5:1, Pablo estaba hablando con los en la iglesia de Galacia, y él dijo: para libertad, Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Ustedes que han sido liberados quieren creer un mensaje que les va a esclavizar de nuevo. Wow. Y el campo de batalla en esta lucha no es un campo de guerra en los Estados Unidos y tampoco un pedazo de tierra en el Medio Oriente. El campo de batalla es en nuestras mentes. Satanás no quiere llevarnos de regreso a Egipto con cuerdas y con ganchos. Eso no es la manera en que él quiere esclavizarnos. Él quiere esclavizarnos usando filosofías, usando mensajes que no son el Evangelio.
Él quiere apelar a nuestra mente y al creer otro mensaje nos quedamos atrapados y esclavizados de nuevo. Eso es precisamente lo que Él hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Él les ofreció otro mensaje. Bueno, ustedes pueden dudar de la palabra de Dios. Ustedes pueden ser Dios. Ustedes se pueden entronar sobre Dios. Eso es otra filosofía. Eso es otro mensaje. Eso es otro evangelio. Bueno, las buenas nuevas son que ustedes pueden ser su propio Dios. Y ellos creyeron su mensaje y ellos fueron esclavizados inmediatamente. Quedaron atrapados. Y Pablo conocía ese peligro y por eso él dijo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. La palabra mirar es un verbo muy interesante porque aparece en el modo imperativo en el tiempo presente. Es decir, este es un mandato que debemos cumplir constantemente y para siempre, en una acción continua. Él dice, ustedes deben mirar, deben tener los ojos abiertos, los ojos pelados, deben velar, vigilar constantemente, porque tú tienes un enemigo que quiere atacarte de repente por todos lados. Y la frase, que nadie os haga cautivos, es una imagen muy vívida que conlleva la idea de un pirata que te ataca para robar de repente. Pablo nos dice que debemos vigilar constantemente porque estamos bajo el ataque de aquellos que quieren esclavizarnos y un enemigo que quiere esclavizarnos. ¿Cómo que quieren esclavizarnos? Mira lo que Pablo dijo de nuevo en Colosenses 2:8. Mira que nadie os haga cautivos por medio de su, mira esto, filosofía. Esto es un mensaje. Bueno, hay personas y Satanás mismo que quiere esclavizarnos por atraernos de creer un mensaje que no es el evangelio y al creer quedamos esclavizados o atrapados. Y el campo de batalla está en la mente. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 10, 3 a 5, un pasaje muy importante en este contexto. Él dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruyendo, mira esto, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. El campo de batalla está en la mente. Nuestra guerra civil está en nuestras mentes y estamos peleando para quedarnos libres en Cristo y no creer un mensaje que no es el evangelio y ser engañado. Para aclarar, Pablo no está en contra de la filosofía en sí. Él está en contra de una filosofía que no está de acuerdo con Cristo. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en Colosas. Y eso es exactamente lo que sucede hoy día en nuestra cultura, en nuestro día. Bueno, para recordarles de esto, a pesar del hecho que hemos hablado mucho de esto, había una herejía en Colosas que estaba plagando esta iglesia recién plantada y también, especialmente, estaba plagando los nuevos creyentes. Esta herejía no era un sistema formal de creencias, pero sin embargo tenía elementos muy reconocibles. Por ejemplo, tenía un elemento de legalismo, tenía otro elemento de ascetismo, tenía otro elemento de misticismo. Pero en el fondo, el corazón del mensaje de esta herejía era esto. Bueno, la vida producida por el evangelio no es suficiente. Bueno, el evangelio no proporciona toda la plenitud que Dios quiere que tengamos y necesitamos otra cosa. Y la otra cosa que necesitamos es una experiencia mística en que la mente está elevada a la adoración angelical y ahí obtenemos un conocimiento místico y una sabiduría mística que está en otra esfera que es fuera de este mundo.
Eso es lo que necesitamos para tener la verdadera plenitud. Y de ahí viene la plenitud espiritual, de esta experiencia mística. Y esa experiencia solo estaba disponible para la élite espiritual, quien podía practicar las leyes y tradiciones judías y también practicar el ascetismo como un monje. Más o menos este fue el mensaje. Si ustedes practican y observan las leyes judías y las tradiciones y practican el ascetismo como un monje en un duro trato del cuerpo, con tiempo ustedes pueden lograr, ustedes pueden obtener esta experiencia mística y de ahí viene la verdadera plenitud. Y sabemos que Pablo lideraba un poco con esta herejía en Colosenses 1, pero es en Colosenses 2 en que Pablo desata un ataque frontal contra esta herejía. Y bueno, lo que sabemos sobre esta herejía, realmente la mayor parte aprendemos de la forma en que Pablo respondió a los herejes. Por ejemplo, sabemos que esta herejía tenía un parte del legalismo judío, un elemento del legalismo judío, por causa de lo que Pablo dijo en Colosenses 2, 16 a 17. Mira lo que él dijo ahí. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro ways con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Él dijo, bueno, yo sé que los herejes les están enseñando que ustedes deben comer ciertas cosas, beber ciertas cosas, observar ciertas fiestas, el día de reposo, y por causa de su obediencia a esas tradiciones y leyes judías, ustedes pueden obtener una experiencia mística y la verdadera plenitud espiritual. Y eso se llama legalismo. El legalismo es la creencia de que yo obedezco para ganar el favor de Dios. Y a diferencia, el Evangelio nos dice que Jesús cumplió con la ley judía, Jesús cumplió con la ley de Moisés y la ley de Dios, y por causa de Él y por la fe en Él, tenemos el favor de Dios y obedecemos no para ganar el favor de Dios, sino porque ya tenemos el favor de Dios. Eso es, bueno, hay una diferencia abismal entre el legalismo y el Evangelio, pero ellos estaban enseñando el legalismo. Bueno, también sabemos que había un elemento de ascetismo, por causa de lo que Pablo dijo en Colosenses 2, 20 a 23. Él dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, ¿ves? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los herejes estaban enseñando, si ustedes practiquen el ascetismo de no tocar eso, no manejar esto, tratar duramente, severamente el cuerpo, ustedes van a poder escapar de los apetitos de la carne y elevar la mente fuera de este mundo a esta experiencia mística. Entonces, esa es la razón por la que ellos practicaban el ascetismo. Y bueno, sabemos que había un elemento místico también por causa de lo que Pablo dijo en Colosenses 2, 18. Él dijo, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Bueno, ellos estaban hablando de la adoración de los ángeles, esta experiencia mística que ustedes necesitan tener a través del legalismo, a través del ascetismo. Bueno, sabemos que esto fue, y esto puede sonar muy espiritual, bueno, obedecer la ley, vivir en abnegación de sí mismo, tener esta experiencia mística, verdadera plenitud espiritual. Por eso Pablo dijo en Colosenses 2:4, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Bueno, esto fue persuasivo. Bueno, esto tiene, según Colosenses 2:23, la apariencia de sabiduría.
Pero sin embargo, si tú crees un mensaje que te dice esto, tú necesitas Jesús más otra cosa para tener la verdadera plenitud, has perdido el Evangelio, has perdido la cabeza que es Cristo, has perdido todo. Y esa es la razón por la que Pablo dijo en Colosenses 2:18, nadie os defraude de vuestro premio. Si ustedes creen ese mensaje, ustedes van a perder el premio. Pero sabemos que hoy día hay personas que están enseñando lo mismo. Para encontrar la verdadera plenitud, tú necesitas obedecer esto, tú necesitas vivir en ascetismo. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, hay las mismas enseñanzas hoy día. Pero pudiéramos poner sobre todo el libro de Colosenses esta fórmula, o esta ecuación, o esta manera de resumir todo el mensaje. Jesús más nada es igual a todo. ¿Oíste eso? Jesús más nada es igual a todo. Pero todo menos Jesús es igual a nada. Jesús más nada es igual a todo. Ese es el mensaje de Colosenses. Y todo menos Jesús es igual a nada. Entonces, bueno, no te dejes engañar por otro mensaje que te promete verdadera plenitud espiritual fuera de Cristo. Porque al creer eso tú quedas de nuevo esclavizado y atrapado. Entonces Pablo desata el ataque. Él quiere atacar esta herejía aquí en Colosenses 2. Y para decirles, hay mucho que está aquí en esta sección que no vamos a poder terminar en un solo sermón, y probablemente no en dos sermones. Vamos a estar aquí por varias semanas estudiando este texto para sacar todo el jugo. Pero bueno, lo que encontramos aquí es, hay un mensaje principal. Pablo quiere mostrar que su mensaje es vano, es vacío y te deja vacío aunque ellos te prometan la plenitud espiritual. Eso es lo que él dice en Colosenses 2:8. Mira esto, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Viste eso? La forma que Pablo usa vanas sutilezas nos da a entender que esta es una frase para describir su filosofía. Su filosofía, más bien, podríamos decir de esta manera, su filosofía es vanas sutilezas, nada más. Y vanas sutilezas es una frase que significa esto. Se refiere a una filosofía, un mensaje sin contenido, propósito y efecto. Significa vacío, carente de verdad, inútil, infructuoso, sin efecto. Se usa para cosas que no tendrán éxito, que no tienen ningún propósito, que son en vano. Ahora hay mucho en esta sección, pero mira, de nuevo, yo quiero que ustedes vean esto. Pablo quiere mostrar como su punto principal, este mensaje que te promete la plenitud espiritual es vano, vacío y te deja vacío. Y bueno, yo quiero hacer, a modo de resumen, yo quiero mostrarles cinco razones que en las próximas semanas, primero Dios, nos vamos a profundizar en cada punto, pero cinco razones por las cuales su mensaje es vano. Y esto es el argumento de Pablo. Entonces, cada razón vamos a estudiar más en detalle en las semanas que vienen, primero Dios. Pero aquí la primera razón que encontramos en esta sección. Su mensaje es vano porque se basa en la tradición humana, pero no en la verdadera sabiduría de Cristo. Mira lo que Pablo dice de nuevo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, y no según Cristo. Bueno, acuérdense de esto. Ellos prometieron por medio de su mensaje, por medio de creer y practicar este mensaje, que uno iba a encontrar una sabiduría divina. Y Pablo dice, eso no es cierto porque no es según Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Acuérdense de lo que Pablo dijo acerca de Cristo, por ejemplo, en Colosenses 2:3. Él dijo acerca de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ustedes tienen un mensaje que promete la sabiduría, pero no se centra en Él, quien es la personificación de la sabiduría. ¿Cómo es posible? Eso no produce sabiduría. Tu mensaje produce necedad. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo dijo, por ejemplo, en 2 Corintios 1:22. Él dice, porque en verdad
Los judíos pidan señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que estaban haciendo, buscando sabiduría, pero en el lugar equivocado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Su mensaje es vano porque no se centra, a pesar del hecho que promete la sabiduría, no se centra en quién, en el centro de la sabiduría, en la personificación misma de la sabiduría. Jesús es como proverbios con carne. Entonces esa es la primera razón por la que es vano. Segunda razón, su enseñanza, su filosofía, su mensaje es vano porque se enfoca en la sombra cuando la sustancia es Cristo. Mira lo que Pablo dice de nuevo en Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro ways con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. La ley nunca fue dada pudiéramos intentar de obedecer la ley fuera de Cristo y encontrar la verdadera plenitud. Eso nunca fue el propósito de dar la ley. La ley es una sombra que nos señala, que nos apunta a Cristo. Cuando tú estás sentado en una habitación y aparece una sombra, no te enfocas en la sombra, tú te das la vuelta para ver qué hizo la sombra. ¿Es una persona? ¿Es un árbol? La sombra te lleva, te conduce, te apunta, te señala al objeto de la sombra, o el cuerpo, o la sustancia. Y así es la ley. La ley nunca fue dada para que intentaremos de obedecer la ley fuera de Cristo y encontrar verdadera plenitud. Y yo digo eso por causa de Gálatas 3:23-24. Pablo dijo aquí: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, mira esto, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Por qué tenemos la ley? Para apuntarnos a Cristo, para revelar nuestra necesidad de Cristo, no para tratar de obedecer la ley fuera de Cristo. Eso no fue el punto, eso es legalismo. Bueno, entonces no te conformes con la sombra cuando tú puedes ir a la sustancia. Porque Cristo, dice en Romanos 10:4, es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Razón 3. Bueno, yo sé que estamos haciendo esto a modo de resumen, pero vamos a profundizarnos en cada punto. Sus enseñanzas, su mensaje era vano porque la plenitud está en Cristo. Bueno, los herejes no solamente corrompieron el Evangelio, pero también la doctrina sobre Cristo. Y mira lo que Pablo dice aquí en Colosenses 2:9-10. Él dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Aquí es una cita de lo que ellos creyeron y estaban enseñando. Tanto la deidad de Cristo como la humanidad fueron atacadas por esta herejía gnóstica primitiva. Esos herejes disminuyeron a Cristo a un ángel cuyo cuerpo era solo aparente, no real. Pablo afirmó aquí que Cristo es completamente Dios y verdaderamente hombre. Él dice, Cristo no es un ángel que tiene un cuerpo aparente pero no real. Él es 100% Dios que se encarnó y 100% humano. Entonces, toda la plenitud de Dios está en Él. Ellos habían corrompido esa doctrina de Cristo, pero también por causa de la plenitud de Dios en Él, porque Él es Dios y 100% hombre, hemos encontrado la plenitud en Él. Esa es la razón por la que Pablo dice, y habéis sido hechos completos en Él. Completos aquí significa llenos. Ustedes ya tienen la plenitud. ¿Por qué necesitan otro mensaje para darte la plenitud? Cuando en el Evangelio tú encuentras la plenitud en Cristo, porque Él es toda la plenitud de Dios. Bueno, razón 4. Su mensaje estaba vano, sin efecto, infructuoso, porque no hace nada para matar los apetitos de la carne. Bueno, vamos a hablar mucho más de esto, pero mira, simplemente ser ascético o simplemente participar en ascetismo, eso no hace nada para matar los apetitos de la carne. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses 2:23. Él dice, pero no tienen
su mensaje no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. La única cosa que puede matar los apetitos de la carne es morir con Cristo. Morir a la carne con Cristo, en unión con Él. Hemos hablado mucho de esto, pero esa es la razón por la que Pablo introduce el tema de la circuncisión aquí en Colosenses 2, 11 a 12. Él dice, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, que se refiere a su muerte, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. El ascetismo no mata los apetitos de la carne, el morir con Cristo en unión con Él es lo que mata el cuerpo de la carne. La única cosa. Bueno, no solamente eso, pero ese sistema, ese mensaje de legalismo y ascetismo, no es solamente que no mata los apetitos de la carne, es que provoca los apetitos de la carne. Porque este es un sistema de mérito, en que yo tengo que compararme con otras personas para ver quién ha obedecido mejor para ganar el favor de Dios. Eso provoca mi orgullo, pero es que es la gracia de Dios que me humilla y me muestra que yo no merezco nada. Entonces todos nosotros estamos en el mismo nivel. Bueno, Pablo dice aquí también en Colosenses 2, 18 a 19, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basado en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Eso es lo que produce, eso es lo que produce este mensaje, produce una mente carnal, eso no mata los apetitos de la carne. Y también debemos ver esto en Colosenses 2, 19, no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Este mensaje nos separa de la cabeza, y es de la cabeza donde encontramos todo el crecimiento espiritual. Entonces ese mensaje no mata, el ascetismo no mata los apetitos del cuerpo. Solo morir con Cristo puede hacer eso y estar conectados con la cabeza donde encontramos el verdadero crecimiento espiritual. Bueno, el quinto punto, la quinta razón. Sus tradiciones y enseñanzas están vacías porque te prometen comunión con los ángeles cuando ya tienes comunión con el uno que es sobre los ángeles. ¿Por qué necesitamos comunión en la adoración angelical si ya tenemos a Cristo, que es cabeza sobre todo poder y principado y ángel y demonio y Satanás y todo el universo? Ese es el punto de Pablo aquí en Colosenses 2, 10. Él dice, habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y mira, hemos sido unidos con Él en su muerte, y esto es lo que Él logró en su muerte. Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Él ha vencido todo en su muerte, y por causa de eso, nosotros vamos a reinar con Él. Ese es el mensaje que vimos la semana pasada. Y reinando con Él, bueno, segundo Timoteo dice que si perseveramos también reinaremos con Él. Si reinaremos con Él, eso significa que también vamos a juzgar a los ángeles. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 6, 3. La Biblia incluso dice que juzgaremos a los ángeles. ¿Por qué necesito un mensaje que me dice que yo puedo tener comunión en la adoración angelical cuando ya tengo comunión con el uno que es cabeza sobre todo poder, que ha despojado todos los poderes en su cruz y con quien yo voy a reinar en el fin e incluso yo voy a juzgar hasta los ángeles? Bueno, ya tengo todo lo que necesito en el Evangelio. Entonces, bueno, en todos estos puntos nos vamos a profundizar en las semanas que vienen. Pero yo quiero decirles esto, para los cristianos que están escuchando, aquí es el punto. Ustedes y nosotros no necesitamos otra cosa que el Evangelio. Bueno, para tener la verdadera plenitud, no tenemos que buscar en otra cosa, tenemos que meternos más en Cristo. Y estamos en una pelea, estamos en una batalla para mirar siempre, porque hay tantas fuentes de engaño que el enemigo puede usar para influenciarnos de creer otro mensaje y al creer otro mensaje quedar esclavizados.
Y no, 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 tenemos que meternos más y más y más en el Evangelio para encontrar la verdadera plenitud. Y bueno, para los que están aquí, para los que están escuchando y pero no tienen este mensaje, no han creído el Evangelio, aquí es la llamada, aquí es el llamado para ti esta mañana. Cristo tiene sus brazos abiertos para recibirte, para decirte, bueno, tú puedes venir a mí y encontrar la verdadera plenitud. Jesús más nada igual a todo. Jesús más nada es igual a todo. Tú puedes encontrar todo en Cristo. Y para todos, Romanos 11 en la doxología puede ser el punto que podríamos poner sobre todo este mensaje. Que de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Debemos orar. Padre, muchísimas gracias por lo que nos has dado, mi Señor, en este pasaje, mi Señor, de abrir nuestros ojos para ver la gloria de Cristo. Mi Señor, yo te pido que tú uses tu palabra, mi Señor, que tú apliques tu palabra a nuestras vidas para que podamos entender, mi Señor, para que, especialmente para los cristianos, mi Señor, para nuestra iglesia, para que podamos ser, mi Señor, alertos siempre, para que podamos mirar, porque sabemos que hay un engañador que quiere engañarnos. Mi Señor, ayúdanos a reconocer que podemos encontrar toda la plenitud en Cristo y que Él es la única fuente para nosotros, mi Señor. Y para los que no son creyentes, yo te pido que abres sus ojos, mi Señor, al escuchar tu palabra en esta mañana para que vean la gloria de Cristo. En tu nombre. Amén. Everybody, to end up today, our service, we'd like to do the Great Commission, as is our practice, what we normally do when we're gathered together. Vamos a terminar el servicio hoy haciendo la Gran Comisión, como es nuestra costumbre. Entonces vamos a comenzar en el español. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. God bless you guys. Dios les bendiga.